estás aquí en este, bueno, en esta tercera parte del seminario, la última parte, pero al mismo tiempo es un poco, lo he construido un poco como un archipiélago, digamos. Es decir, que cada unidad tiene su propia, digamos, lógica, y al mismo tiempo están interconectados, o sea que no están solamente como islas aisladas, sino interconectados. Así que mañana habrá una conferencia que tratará de, digamos, de abrir hacia otro horizonte lo que acabamos de ver en el contexto de la literatura del viaje. Y al mismo tiempo, esta noche habrá también una conferencia a las 6 en el contexto de, digamos, con otra temática sobre Roland Barthes. Es el centenario de Roland Barthes este año, o sea que muchos eventos este año, no solamente en Francia. Y entonces también trato de, digamos, que se relacione esto un poco, o sea que también habrá muchas interconexiones, muchas relacionalidades entre lo que voy a proponer hoy y lo que voy a presentar esta noche y mañana. Va a ser diferente, pero al mismo tiempo, pues, interrelacionado. Lo que, bueno, me gustó mucho estar, digamos, a sus órdenes ayer con las preguntas que me hicieron, y realmente me he sentido muy muy agradecido por las preguntas. Hoy quisiera, pues, seguir en lo que quería hacer ya un poco ayer, pero también va a haber un espacio, o sea, para debate, para preguntas, para inquietudes hacia el final del recorrido de hoy. Bueno, rápida recapitulación de las cuatro dimensiones de la que ya habíamos hablado en cuanto a la literatura de viaje, y es a partir de esas dimensiones que trataré, pues, de cerrar un poco el ciclo del seminario y abrirlo hacia otro ciclo, hacia otras reflexiones. Entonces, hemos visto las primeras dos dimensiones del espacio, ¿no es cierto? Y la tercera dimensión, entonces, que se añade y que ha sido, digamos, también el momento de una fuerte estetización de la tercera dimensión. Bueno, lo que ven aquí es, se dice que es la imagen científica más conocida del siglo XIX, incluso más que el árbol de la vida que Charles Darwin pues diseñó, o de sus de otros dibujos de Charles Darwin. Es el tableau physique, es prácticamente el corte por los Andes, y ahí ven, ¿no?, de qué forma la ciencia y la estética están confluyendo en la invención de la tercera dimensión. O sea que yo quisiera no hablar sobre, digamos, ese corte a través de los Andes ahora, sino un poco más en adelante, pero quisiera que impregnara un poco también la belleza y la precisión científica simultáneamente integradas a este cuadro, ¿no?, a ese tableau. Tableau en francés quiere decir tanto un óleo, un dibujo, un cuadro, como también estadísticas, ¿no? Y entonces esa doble función está muy claramente indicada ahí. Por eso mismo, digamos, esa estetización de la tercera dimensión, por ejemplo, en la literatura francesa con Bernardin de Saint-Pierre, y por primera vez en el mundo francófono, digamos, con el suizo Jean-Jacques Rousseau, con el genegrino Jean-Jacques Rousseau, también en su famosa Julie ou la Nouvelle Héloïse, la famosa novela que tanto impacto ha tenido, están estetizando primero, pues, el mundo europeo, y luego con Bernardin de Saint-Pierre ya por primera vez también el mundo, las montañas fuera de Europa. Y Humboldt se inscribe dentro de ese movimiento, y hay muchos, digamos, que luego también
lo han desarrollado. Y lo interesante es que es un doble movimiento en la literatura de viaje, que por un lado existe esa estetización, ¿no es cierto? Esa forma, digamos, de poner en escena estética, aéstesis para los sentidos del ser humano, pues esa tercera dimensión, y al mismo tiempo pues el saber de las ciencias, de diferentes ciencias que se van pues autonomizando cada vez más, diferenciando cada vez más desde finales del siglo XVIII, o sea, desde el momento en que la historia natural se va a terminar y se introduce pues otro tipo de ajuste, otro tipo de, digamos, de base epistemológica para clasificaciones de todo tipo en las diferentes disciplinas científicas. Pero claro, en ese sentido también es muy importante que los sentidos tienen una importancia primordial, porque aéstesis, o sea, la dimensión estética también conlleva un saber. Y en el caso de Humboldt, que es bastante paradigmático a ese respecto, es un doble deseo de presentar a través de la literatura de viajes esa doble información. O sea, como él se expresa, estoy persiguiendo una meta científica y literaria a la vez. Y lo toma muy en serio, o sea que las dos dimensiones, esas dos partes, digamos, las está realmente juntando, tratando de aprovecharse tanto de las informaciones, digamos, científicas, según las diferentes disciplinas, como de otros saberes que presenta la literatura, que presenta la estética. Por supuesto, la estética no es adorno, sino es una dimensión de un saber basado en los sentidos, un saber sensual y un saber, por lo tanto, pues que nos toca muy de cerca, que nos toca por, en este caso también, por la belleza y epistemológicamente también por la captura de en un solo momento. Esto es un ejemplo de una pasigrafía visual, es decir, la pasigrafía es un arte que se está y un saber que se desarrolla desde la, digamos, la química hacia finales del siglo XVIII y se basa en la posibilidad de captar de una sola mirada una entidad, o sea, todo un mundo, digamos, en una sola mirada. Se quiere crear lo que los pensadores de la pasigrafía han llamado la impresión total, total ein Druck, o sea, lo que da una totalidad, digamos, desde una sola mirada, ¿no? Es un poco el sueño también de la fórmula, es el sueño también, hasta cierto punto, en un género que es muy popular, cada vez más popular en las Américas, que es el microrelato. También, digamos, esa casi simultaneidad de la percepción, del impacto de un saber narrativo, estético, pero en este caso también científico. Voy a volver sobre esa dimensión, pero entonces lo que me importa aquí, la tercera dimensión sobre la cual ya hemos hablado, está aquí, digamos, muy presente y de forma excelente también presentada en este tableau físico. La cuarta dimensión, ya lo hemos visto también, es la dimensión del tiempo, es decir, esa dimensión que se añade a las dimensiones espaciales, puramente espaciales. Y en esa cuarta dimensión está muy presente en todos los viajes, porque por ejemplo para el cruce del Atlántico y más todavía para el cruce del Pacífico, los horologios, los relojes marinos han sido de suma importancia en la coordinación de los itinerarios y en la, digamos, ubicación
geográfica, geográfica en la superficie del planeta, este sistema que se está creando a partir de la primera fase de globalización acelerada, cuando, para decirlo de esta forma, cuando Europa ha echado las redes sobre las redes cartográficas también sobre el mundo, y cuando todas las potencias, primero ibéricas, pero también Gran Bretaña, Francia, Holanda y otras potencias, luego los rusos también, tenían su propio meridiano cero, ¿no? El meridiano cero hoy es Greenwich, pero es un resultado de la tercera fase de globalización acelerada. Entonces, esa cuarta dimensión, el tiempo, viaja a bordo de los barcos, ¿no? Y entonces 24 horas serían entonces 360 grados, subdivididos en meridianos, etcétera, lo que significa que la distancia se mide en tiempo. Y esta dimensión temporal entonces acompaña necesariamente a los barcos, a las embarcaciones transatlánticas, y debido a la distancia mayor incluso, pues también a las embarcaciones transpacíficas. En este sentido, esa cuarta dimensión es sumamente importante también para todas esas, digamos, reubicaciones que dan la clave para la literatura de viajes. O sea que continuamente en esa literatura de viajes tropezamos con ese tipo de referencia de coordenadas en el espacio, que son coordenadas en el tiempo también. De ahí es muy, digamos, parece muy lógico que esa presencia de la idea de un viaje por el espacio como un viaje por el tiempo. Y el viaje por el tiempo, entonces, es otra forma de ver el viaje por la espacialidad, por el espacio. En esta relación, pues, por supuesto, es posible tanto viajar hacia adelante como hacia atrás. Y esa idea, con la historización a nivel epistemológico de todos los saberes que se crean con, digamos, la segunda fase de globalización, o durante la segunda fase de globalización acelerada, a partir de más o menos 1775, según los análisis de Foucault, y seguramente con la Revolución Francesa también, en cuanto a la invención de un futuro radicalmente abierto, que no se sabe, entonces se está proyectando entonces esa dimensión del tiempo en el espacio. Claro, no es una invención de la segunda fase de globalización acelerada, sino estamos frente a esa dimensión ya desde, digamos, de forma genérica, desde 1516, con la utopía de Tomás Moro y la proyección en el espacio, en este caso en el espacio caribeño, desde Europa, de un lugar que no existe, de un lugar que existe porque no existe. Vamos a volver sobre esas paradojas básicas también, en el sentido de que la utopía es un género que nace con la expansión europea, como la primera utopía proyectada hacia el este, hacia el Pacífico. Es algo que luego pasa en la segunda fase de globalización acelerada desde México o desde Nueva España, con José Joaquín Fernández de Lizardi y la creación de la primera utopía proyectada hacia el Pacífico. Entonces, digamos, se inserta muy bien dentro de esas dos primeras fases, y al mismo tiempo con la expansión que vemos por las dos potencias de la segunda fase de globalización acelerada, es decir, de Gran Bretaña y Francia, también
escasea cada vez más el espacio desconocido. Y por eso mismo se proyecta ya lo utópico no en el espacio, sino en el tiempo. Es el nacimiento de la ucronía, como la utopía, utopos, ningún lugar, ucronía, ahí, o sea, cronos, el tiempo, o sea, se proyecta hacia, en general, hacia adelante, ¿no? Es decir, que un viaje en el tiempo nos permite viajar, un viaje por el espacio nos permite entonces viajar por el tiempo y hacia un tiempo del futuro, como también puede ser, digamos, a través de una dimensión utópica o distópica, también como una especie de un mundo, viaje hacia un mundo catastrófico, ¿no? Un mundo horrible también, como por ejemplo la famosa ucronía de George Orwell. En este sentido, pues, por la misma experiencia de la en la literatura de viaje, de esa búsqueda de coordenadas y de vincular, casi diría yo, de religar la propia posición con un, digamos, dentro de las pautas del marco de un sistema ordenado, de esas redes que Europa echa sobre el mundo para controlarlo, entonces crea esa dimensión espacio-temporal que es básica para la literatura de viajes, sobre todo a partir de la primera fase de globalización acelerada, con toda la temporalización, historización de los saberes a lo largo de la segunda fase de globalización acelerada. En ese sentido, también es interesante de qué forma se divide el mundo en viajes hacia adelante y viajes hacia atrás. Ya he mencionado brevemente en el primer seminario que en el viaje de Tocqueville hacia Estados Unidos estamos frente, desde las primeras frases, a una pregunta: ¿Où allons-nous donc? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Y para dar una respuesta a esa pregunta, o sea, ¿cuál va a ser el futuro? Viaja a Estados Unidos. O sea, el viaje a Estados Unidos como un viaje hacia un futuro. Se crea entonces un modelo de viaje en el tiempo que ha seguido funcionando hasta hace muy poco en Europa. O sea, que siempre, y creo que ya ha dejado de funcionar. O sea que viaje a Estados Unidos hoy en día, creo que, y podría citar muchos ejemplos de autores europeos, en este caso, el viaje a Estados Unidos no es el viaje hacia el futuro de Europa. Lo que ha sido, digamos, el paradigma desde Tocqueville, y todavía los grandes viajeros italianos, por ejemplo, a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, viajan a Estados Unidos para ver cómo va a ser el futuro. Y creo que esto, no digo que haya desaparecido, pero ha perdido toda importancia y ya no es un paradigma en el sentido de que no nos da la clave para entender lo que va a pasar en el futuro. Es muy interesante. Pero surge entonces en torno a 1832, el viaje de Tocqueville, y inmediatamente se integra también en el pensamiento hegeliano, se integra en un pensamiento, digamos, de una expansión en el tiempo, en el sentido de que América se va a transformar en el lugar del futuro, el continente del futuro, en el sentido hegeliano, pero es un sentido excluyente. Y también Marx y Engels entonces afirman ese futuro, sobre todo Engels, de ese futuro ubicado en los Estados Unidos, ¿no? Pero digamos en un sentido de un salto hacia en el tiempo, hacia adelante, que va a llevar a una lucha de clases de forma mucho más rápida, ¿no? No se había pensado en Rusia como el sitio donde iba a pasar la gran revolución. Y entonces es muy interesante también de qué forma ahí la guerra de rapiña que lleva a cabo Estados Unidos contra México en el 19 se interpreta por Engels como una especie de
list de ruse, de truco del espíritu mundial, Weltgeist, para acelerar prácticamente ese movimiento revolucionario que se espera para el futuro. Al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, pocos años después, también en los años 30, surge también otro movimiento con, digamos, otro viaje por el tiempo con la ya mencionada Flora Tristan, una francesa que ha sido conocida también como una de las grandes figuras del feminismo, del naciente feminismo, la primera etapa prácticamente del feminismo en Francia, una lucha social en el contexto francés de Flora Tristan, en el sentido también de una referencia directa con el socialismo temprano y con el socialismo utópico en Francia. Toda su obra, luego muy destacada también en esa novela de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en la otra esquina, que acompaña prácticamente ese viaje a Arequipa, el lugar donde nació Mario Vargas Llosa. O sea que hay muchas referencias autobiográficas ahí. Pero algo que se ha dejado, que no aparece tanto en la novela, es esa dimensión de que Flora Tristan, en su obra, en dos tomos, Peregrinación de un paria, la peregrinación es de una paria, y es interesante también, eso sería otro seminario, sobre esa posición de la mujer como paria, una posición que luego va a desarrollar nuevamente desde una perspectiva diferente Hannah Arendt, la gran filósofa también. Pero para Flora Tristán, el viaje a Chile y al Perú es un viaje hacia atrás. Y ve, por ejemplo, lo que él llama un retraso. Cuando viaja al mundo andino, cuando viaja primero a Chile, llega a Chile, a Valparaíso, y luego sigue rumbo a Arequipa, es para ella un viaje hacia atrás. No solamente en la propia historia de su genealogía, de su familia, en parte procedente pues, del Perú, sino también, no solamente en su propia genealogía, sino en el desarrollo de la humanidad, como lo dicen, ¿no? Es, por lo tanto, interesante que hay una bifurcación a principios o en los años 30 del siglo XIX hacia un, digamos, el continente se subdivide en dos viajes, y es a partir de ese momento que nace un sistema que muchas veces ha sido repetido a lo largo y ancho también de la literatura latinoamericana. La obra quizá más conocida es de Alejo Carpentier, el escritor cubano, Los pasos perdidos, ¿no? O sea, remontando el flujo del tiempo. Y entonces remontando el Orinoco o el Amazonas para llegar a un espacio-tiempo anterior, ¿no? Un estatus entonces anterior en esa historia. Esa dimensión, entonces la cuarta dimensión, es importante tanto a nivel tecnológico, o sea, la precisión a través de, a lo largo de la segunda fase de globalización acelerada, las nuevas tecnologías permiten, sobre todo a nivel de relojes marinos, permiten fijar con mucho más precisión el lugar de la persona que está viajando, ¿no? Y continuamente entonces se van modificando los mapas del mundo. Los mapas mundi tienen una, en esa fase, segunda fase, hasta quizá los años 20, los años 30, es muy, digamos, se acelera la integración de ese saber dentro de los mapas. O sea, ahí también el tiempo que controla el espacio y nos da prácticamente una imagen bastante cercana ya a la imagen que tenemos
digamos, y que no es nada natural de nuestro planeta en los mapas con los cuales hemos crecido, ¿no? Esos mapas que siempre que tienen una deformación muy característica a nivel espacial hacia el norte y al mismo tiempo tienen esa especie de centralización de la mirada que los caracteriza, esos mapamundi que también tienen pues la orientación hacia el norte y no hacia el oriente o no hacia el sur como en la cartografía árabe, etcétera. O sea que son, es una naturalidad que se crea, que controla muy fuertemente el imaginario hasta hoy en día, es algo que a través de las diferentes globalizaciones se ha prácticamente naturalizado. Cuarta dimensión, entonces, la dimensión temporal. La quinta dimensión tiene que ver mucho con toda la tradición literaria y es la dimensión social. Esa quinta dimensión, la dimensión social, entonces permite al viajero, a la viajera, atravesar toda una sociedad. Como el viajero o la viajera es un elemento, es un paria hasta cierto punto, o es un extranjero, o es un nómada, es decir, en el caso del nómada, de una persona que se cree en casa en cualquier sitio, de un extranjero que en cualquier sitio es extranjero, o de una paria, esas tres figuras, la paria, quizá pues Flora Tristán, que representa esa idea de siempre estar fuera de lo social, pero cruzando lo social, desde arriba hasta abajo, hacia abajo. La idea del extranjero, el que no está en su lugar en ningún sitio, que es quizá el caso de otro gran viajero alemán, Chamisso, pero de origen francés, viajando en un barco ruso, en una expedición rusa alrededor del mundo. Es la idea del extranjero que no está en su lugar, en ningún sitio. Y la tercera figura también es esta figura del nómada, de un pensamiento nómada, que es, la idea de estar en casa, para decirlo así, en una casa móvil, claro, pero en casa en cualquier sitio. Es el caso de Humboldt. Esas serían las tres figuras que siempre hay graduaciones y siempre hay, digamos, variaciones, pero está dentro de la dimensión social, tiene una importancia muy, muy grande. Social quiere decir que la viajera o el viajero están cruzando la sociedad de arriba hasta abajo y conocen entonces muchas veces más que los que viven en una sociedad dada, en una sociedad fuertemente estructurada, o también herméticamente separadas, entonces están cruzando esto. Tenemos modelos narrativos para eso, y como, digamos, como el viaje forma parte de las literaturas del mundo desde sus comienzos, también el cruzar a través de diferentes capas, digamos, características de una sociedad dada, empieza muy tempranamente también, y da inicio también a un género que ha tenido quizá el mayor impacto, tanto por sí como por el movimiento que ha dado a otro género. Estoy hablando de la novela picaresca, o sea, del pícaro, o luego también de la pícara, que están atravesando la sociedad, desde arriba hasta abajo, desde las prisiones hasta los gobernadores, etc. En ese sentido, tanto la novela del pícaro o de la pícara informan también esta dimensión del viaje a través de una sociedad, como también nos presentan esa, que es la como dijo Bakhtin, la novela picaresca forma la cuna de la novela moderna.
que entonces nace con el Quijote. Ayer hemos tenido la oportunidad realmente de ver la bella colección que tienen aquí en la Biblioteca Cervantina de la colección de Quijote. Entonces me parece muy significativo que se encuentre aquí y una fantástica colección. Y es, por supuesto, todo el viaje del Quijote, el que sale de la lectura, ¿no? El que, digamos, primero viaja con sus ojos a través de las páginas y luego pues transforma ese viaje en un viaje a través del espacio y del tiempo también, ¿no? Tiempo de una clase social que en su propia problemática en aquel entonces, y el caballero de la triste figura entonces nos explica de qué forma está relacionado pues ese viaje a través de las diferentes capas sociales con la dimensión tradición de la novela picaresca. En ese sentido, me parece muy, muy importante también en la configuración de un espacio político. Y quizá el mejor ejemplo sería nuevamente pues, México, con esa primera novela escrita por un hispanoamericano en Hispanoamérica y publicado en Hispanoamérica, que es El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Porque ahí se está diseñando un espacio protonacional, el espacio de un país del futuro que se presenta de una forma extremadamente heterogénea, casi como, digamos, como una especie de archipiélago. No olvidemos que, por supuesto, para el héroe, el pícaro de José Joaquín Fernández de Lizardi, Filipinas forma parte de ese territorio, por ese galeón que durante 250 años, ¿no?, ha unido las tierras americanas con las tierras asiáticas, con Manila, con las Filipinas y por lo tanto con el mundo transarchipiélico, con el Japón, con las grandes potencias también, primero ibéricas, tanto de España como de Portugal, en Goa, con otros digamos, puertos tan importantes en el Pacífico por el que pasan los vínculos. Pero me parece muy importante que el Periquillo Sarniento entonces en sus viajes sociales también describe un territorio atravesándolo. Un territorio del futuro que no va a ser exactamente el territorio de la naciente nación, ¿no? Sería interesante también relacionar los viajes del Periquillo Sarniento con los viajes de Fray Servando Teresa de Mier, o sea, otro regio montano, y además de Alfonso Reyes, y que en sus viajes también, que parece debería haber más estudios sobre esa dimensión de literatura de viaje que representan las obras y los textos de Fray Servando Teresa de Mier, también diseñan una especie de revalorización de la segunda fase de globalización acelerada. No por casualidad se opone a la interpretación de la historia por los de Pau, y otros, se refiere a la obra de Clavijero, se inserta dentro de lo que ha sido llamado el debate berlinés, porque De Pau publica sus obras en francés en la capital prusiana, y es a partir de ahí que prácticamente tiene un impacto a nivel mundial. Y es interesante cómo, digamos, esos dos ejemplos de literatura de viaje, por lo menos a un nivel abstracto, configuran de forma prototípica el futuro de México. Y en el caso del Periquillo Sarniento, esas relaciones, digamos, entre partes aisladas, o sea, separadas, discontinuas, que representan un país no
homogéneo, nada homogéneo, sino una heterogeneidad básica. Y son los viajes del héroe, entonces, o sea, del pícaro, que configuran esa naciente nación, ¿no? Para volver sobre la metaforología del nacimiento que subyace en todo tipo de nación o de proyecto de nación. Entonces, me parece que en México no es por casualidad que esta idea nazca, o sea, no solamente transfer, sino una transformación profunda del género de la novela picaresca se inserte en la respuesta que da Fernández de Irizarri a la situación histórica que le ha tocado vivir. Y ahí la literatura de viaje tiene una importancia sumamente importante. Es como una especie de interpretación también de toda una sociedad, porque el periquillo Sarmiento también está pasando pues, de arriba abajo, ¿no? como en el... la novela picaresca española, vemos cómo entonces va a las prisiones, termina durante algún tiempo también en las prisiones, conoce ahí a todos los marginalizados, conoce ahí a todos los que han sido, digamos, víctimas inmediatas del sistema colonial español, y sube también a los altos rangos en la jerarquía de los cachupines, que los conoce muy de cerca, etcétera, etcétera. O sea que es un continuo movimiento, un viaje a través de la sociedad. Algo que Flora Tristán, en su Peregrinación de un paria, desde una perspectiva no de una pícara, sino de una paria, que no se integra. El pícaro se integra a muchos niveles, no solamente a un solo nivel, sino a muchos niveles. Entonces ahí vemos cómo ella también describe el clero, por ejemplo, en el Perú, cómo describe la vida de las señoras, ¿no? De las famosas tapadas también. Y es muy, muy interesante cómo ahí la literatura de viaje se transforma con la mirada de esa increíble pensadora feminista que es Flora Tristán, cómo se transforma entonces en un análisis social. Literatura de viajes, entonces, no solamente un viaje a través de las tres dimensiones del espacio y de la dimensión del tiempo, sino también a través de la dimensión social. Y en ese sentido, ahí toda esa diferencia, la diferencia que acabo de mencionar entre paria, extranjero y nómada, y con las perspectivas que eso implica, me parece muy, muy importante para entender toda la importancia entonces que tiene también la literatura de viajes para las literaturas del mundo en general. Porque con las globalizaciones, con la aceleración de esas diferentes fases, hay un impacto cada vez más fuerte de la literatura de viajes en ese conjunto y sobreimpregna, para decirlo así, la novela, las formas novelescas, las formas narrativas y las formas de narrativizar también un saber. Quisiera brevemente volver un poco sobre este dibujo, digamos, ese cuadro más famoso en la historia de las ciencias, el tableau physique, corta a través de los Andes, porque sería perfectamente posible escribir toda una tesis de habilitación, se ha hecho sobre ese cuadro y nada más, porque les da las informaciones de muchos viajes. Es un mundo fractal. Representa un mundo fractal, es decir, una totalidad a través de un solo lugar construido. Es un cuadro de la naturaleza, pero al mismo tiempo es el cuadro de una naturaleza construida. Se dan cuenta que representa todo el continente sudamericano o el subcontinente sudamericano con el corte desde el Pacífico, ¿no? Desde el Pacífico, el mar del Pacífico que se ve a la izquierda, para decirlo así, cortando por los Andes a la altura, por supuesto, del Chimborazo y del Canguerazo y del Cotopaxi, y luego abriéndose hacia el mundo de la Amazonía
y hay también el Atlántico, ¿no? Entonces, es la representación de del subcontinente, pero integrando también todas las mediciones, todas las informaciones que Humboldt en muchos viajes a través de los Andes de forma longitudinal pues ha anotado, de las informaciones que ha coleccionado, también de las informaciones que ha recogido en Nueva España, en Cuba, etcétera, y todo eso proyectado hacia un solo tableau physique. Le vino la idea durante su estancia en Guayaquil, o sea que conocemos los primeros diseños cuando trata de dar a entender cómo funciona, por ejemplo, la relación entre altitud y calor y temperatura, ¿no? Pero no es solamente esto, ¿no? O sea que no es solamente también el cambio del color del cielo. Los viajeros tenían, y durante mucho tiempo, a lo largo del siglo XIX, siempre las escalas de los colores, comparando los colores, notando los colores, y también, digamos, de forma científica, y es una de los tableaus, una de las estadísticas integradas a este tableau, a ese cuadro, sino que también hay una información longitudinal insertada dentro de ese cuadro, en el sentido de que hay informaciones sobre la forma como baja la línea de la nieve hacia los polos, ¿no? Entonces, es no solamente la tercera dimensión como en un corte, sino en una superficie, la superficie del globo. Y parece, a primera vista, un cuadro que se dedica a coleccionar, a reunir las informaciones sobre la naturaleza, pero no es así. O sea que también hay muchísimas informaciones, además de las geológicas, sobre la agricultura. Sobre la agricultura y las plantas. Y no las plantas en su sitio, sino en las migraciones de la planta. Si para Humboldt es extremadamente importante entender de qué forma entonces un paisaje está en movimiento, no se limita a las migraciones de los seres humanos, sino también incluye las migraciones de las plantas y las migraciones de los animales, de los caballos, por ejemplo, ¿no? Ahí el caballo se transforma en una señal para él muy, muy importante. Entonces, la agricultura también es la integración de otros cultivos, importados desde otras regiones, desde Asia, desde el Pacífico, desde África, etcétera, dentro de ese cuadro, que prácticamente configura ese conjunto. Incluso en las zonas bajas, tropicales, cosa que durante mucho tiempo no se ha visto por lo minúsculo de las inscripciones, habla de la esclavitud. Habla de la esclavitud, que para él ha sido uno de los males peores del mundo humano. Se ha dicho de paso, quizá conocen la obra de Mary Louise Pratt, Ojos Imperiales, Imperial Eyes. Ahí habla de un Humboldt esclavista. Es una historia ya muy larga, contada por primera vez por Fernando Ortiz, quien se dio cuenta de que había pasado algo que el propio Humboldt había anotado. Cuando publica su ensayo político sobre la isla de Cuba en francés, es un rechazo rotundo y fuerte y claro de la esclavitud, que considera como uno de los males peores, das schlimmste übel, el mal peor de la humanidad. Pero el pobre Humboldt ha tenido la mala suerte de encontrar un traductor, traidor, thrasher, que provenía del sur de Estados Unidos, esclavista, que había cambiado todos los pasajes en contra de la esclavitud en pasajes en favor de la esclavitud. Y esta es la traducción que ha leído Mary Louise Pratt, como muchos. Y el pobre Humboldt había protestado después de ver este
esta traición de su pensamiento, había protestado, insertado anuncios en los grandes, digamos, en los grandes periódicos de la época, pero no le ha ayudado para nada. Y como hasta hoy en día muchas veces en Estados Unidos se lee todo en el original inglés, es decir, en la traducción, en traducciones, entonces, claro, ha sido necesario y lo hemos hecho, lo hemos publicado hace 3 años, 4 años, en University of Chicago, pues una edición fidedigna, con una nueva traducción del ensayo político sobre la isla de Cuba, y desde entonces ya nadie habla del esclavista Alejandro de Humboldt. Pero a veces ahí también la filología, o sea que la fidelidad y el amor, filología, el amor hacia los textos, es una cosa bastante, digamos, científica y nos ayuda contra ese tipo de malas interpretaciones, digamos, de textos que no son filológicamente dignos o correctos. Bueno, entonces, lo que quisiera demostrar con eso al mismo tiempo es que el mundo fractal, porque se presenta, el continente se presenta como una isla. Y la dimensión, la tercera dimensión es absolutamente importante. En la geología de la época también es extremadamente importante esa tercera dimensión, porque al mismo tiempo da fe de los movimientos, es decir, cómo se han creado las montañas. Y en Humboldt por primera vez aparece también la idea de que los continentes se mueven sobre la faz de la Tierra. Todavía no ha entendido que digamos, con el drift del continente americano hacia el occidente, ¿no? Y la separación digamos, con África, con ese drift hacia el oeste, surgen todas las cordilleras grandes, digamos, en esa misma, en ese mismo movimiento como un surfing, ¿no? Digamos, en ese desplazamiento. O sea que, pero para Humboldt ya los continentes también se mueven, y las islas. Y es muy interesante entonces que todo está en movimiento. Y ese movimiento lo quiere insertar dentro de un cuadro que da fe de esos movimientos. O sea que lo que parece estable no lo es. O sea, las líneas de la nieve están cambiando tanto como los cultivos en los valles tropicales. Los esclavos llevados desde el África han sido víctimas de la migración tanto como han migrado también las plantas y los animales, etc., ¿no? O sea que todo el movimiento de la globalización está ahí, pero todo se está moviendo. Todo. También entonces la investigación sobre esa tercera dimensión, tanto en la profundidad como en la altitud, entonces cambia la idea del mundo. La cambia en el sentido de constatar de qué forma entonces nacen las montañas y de qué forma ha sido en el momento goetheano, o sea casi contemporáneo, ha sido la gran lucha entre los volcanistas y los neptunistas que pensaban que nada, lo que los volcanes no tenían ninguna importancia, ni esos movimientos, digamos, sino la sedimentación, y claro, Goethe como clásico que ha quedado del lado de la sedimentación. Neptunista, entonces, o sea, la fuerza del agua, el balance, la homogeneización, etc. Y Humboldt, que empezó a viajar como neptunista, terminó, digamos, entre los dos, o sea, que veía la importancia de la sedimentación, pero ha insistido muchísimo y ha trabajado muchísimo sobre la fuerza de los volcanes y sus interconexiones, o sea, han tratado de ver de qué forma entonces las erupciones volcánicas en el Caribe están ligadas con los del norte de América y de Centroamérica y del sur de América. Entonces, ve esas relacionalidades también. O sea, son islas, hay un corte anterior por la isla de Tenerife, que ha sido un poco la isla de todas las islas, la isla de Humboldt, porque por primera vez ha sido, digamos, una investigación en profundidad no solamente la estructura geológica, sino también todos los cultivos, etcétera, o sea, la dimensión cultural, geográfico-cultural de una isla. Y entonces,
Para crear un mundo fractal es buena idea utilizar el modelo de la isla y del archipiélago, porque la isla tiene una doble lógica. Una doble lógica que es muy, muy interesante en qué sentido. Entonces, se basa en la literatura de viajes, en las rutas de los viajeros mismos, y al mismo tiempo crea una epistemología para entender el mundo. Porque cada isla es una isla mundo. Es una isla mundo digamos, con sus propias leyes, con su propia lógica, con su propio clima, con su propia historia, con su propia agricultura, con su propio, ¿no?, etcétera. Aislada. Pero solamente entendemos una parte de la isla si nos referimos a esa dimensión de la isla mundo. La segunda parte del cuento es un mundo de islas. O sea, la relacionalidad entre las diferentes islas. Y es exactamente esa dimensión archipiélica, interarchipiélica y transarchipiélica que cuenta, que es entonces sumamente importante a nivel de los intercambios entre las diferentes islas, manteniéndose cada isla con su propia lógica, interrelacionada, pero con su propia lógica también. Entonces, es muy interesante cómo el mundo de los archipiélagos se transforma en un paisaje de la teoría. Y este es un paisaje de la teoría. Es decir, es una visión del mundo en la que confluyen tanto los conocimientos, las informaciones, los datos recibidos, las informaciones coleccionadas sobre la naturaleza como sobre la cultura. No se separan. No se separan y todo lo que digamos, configura ese cuadro es el resultado de varios viajes. Varios viajes del propio Humboldt, pero también inserta informaciones de otra gente. En ese sentido también, claro, hay también indicaciones sobre la dimensión social en este mundo fractal, en el sentido de que es un mundo desde el cual es posible ver las relacionalidades a nivel mundial, a nivel universal. Y eso ha sido un poco la idea, ¿no?, para dar otra, no un mapa mundi. Es hasta cierto punto un mapa mundi, porque vamos hasta los polos, claro, por la relación, digamos, en la altura, en la tercera dimensión, y vamos a ver de qué forma entonces se configura un planeta que, digamos, configurado, creado por los movimientos que lo cruzan, las plantas que migran, las plantas que se cultivan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a volver sobre ese cuadro quizá un poco más en adelante, también en cuanto a la importancia de la dimensión artística, porque tiene pues un impacto. Espero que la belleza de ese cuadro también pues pueda transmitirse de esa forma, digamos, proyección. Pero lo que quisiera pues desarrollar es también algo que, bueno, otra dimensión, después de la dimensión social. Es algo que también se ha discutido mucho en el debate que del que estaba hablando, el debate berlinés, que luego va a ser la disputa del nuevo mundo, como la ha analizado Antonello Gerbi. Es decir, la disputa en torno a, digamos, lo que está por crearse, sino no un discurso eurocéntrico e incluso eurocentrista del llamado Nuevo Mundo, sino un cambio de perspectivas. Cambio de perspectivas como lo había propuesto pues Clavijero en su Historia Antigua de México, como lo había, bueno, muchos autores de la Ilustración novohispana, pero también en el Perú, a lo largo y ancho del continente, que intervienen en ese, Fray Servando Teresa de Mier, o sea que Monterrey está en ese debate también y de forma muy, muy fuerte y con mucha digamos, una dimensión política muy, muy claramente definida. Y es interesante ver entonces cómo en esta dimensión social que estaba mencionando también interviene otra dimensión que podríamos llamar la dimensión literaria.
literaria en un sentido muy amplio. Es en el sentido de que qué literatura vamos a insertar dentro del cuadro que estamos desarrollando para entender el mundo. Para la mayoría de los autores europeos, solamente autores europeos. Y es exactamente lo que, contra lo que protestan los Clavijero, los Faisabando Teresa de Mier o los Fernández de Lizardi. Además, se excluyen otros sistemas de escritura desde el punto de vista eurocéntrico. Es decir, otras formas de notación, otras formas de transmisión y circulación de saber se excluyen. Luego se excluyen también discursos, por ejemplo, ha sido atacado continuamente a lo largo de la Ilustración la obra de Garcilaso de la Vega, el Inca, ¿no? Por mestizo, o sea, por razones proto-racistas. Es interesante que ahí interviene la filología, pero eso sería otra historia, la relación entre filología y racismo. Entonces, ¿cómo se configura entonces una dimensión literaria? Literaria en el sentido amplio, o sea, los textos de referencia, ¿no? Y entonces es interesante ver, constatar que a lo largo del siglo, a lo largo de la segunda fase de globalización acelerada, por lo menos en parte está cambiando el panorama. Está cambiando en el sentido de que el impacto que ha tenido la respuesta de, digamos, los americanos contra la hegemonía del discurso europeo, eurocéntrico, ha sido, digamos, las consecuencias han sido muy fuertes y seguramente también muy positivas, hasta cierto punto. En el sentido de que la literatura de viajes de los Cook, de los Laperouse, de los Bougainville, todavía toma en cuenta únicamente las fuentes. Las literaturas, los textos, las informaciones de origen europeo. El resto pasa a lo mejor a segunda categoría, pero en general pasa desapercibido, ni se toma en cuenta. Y es exactamente ese ataque, ¿no? De que algo que reprochan los Freisabando Teresa de Mier a los historiadores europeos. Y vemos que a lo largo de la segunda fase de globalización acelerada, vemos cómo se diversifica, empieza a diversificarse entonces la relacionalidad literaria que es cada vez menos eurocéntrica, por lo menos en algunos de los viajeros. Y hay entonces también un contradiscurso, como el discurso de Freisabando Teresa de Mier en sus memorias. Un contradiscurso que trata de valorizar únicamente los textos americanos, ¿no? Y es interesante también, se ha dicho de paso, porque es una figura que me fascina mucho, que es otro viajero, y el primer profesor catedrático, o por lo menos habilitado, escribió una tesis de habilitación, entonces habilitado para un puesto de profesor negro en Alemania, que es Anton Wilhelm Amo, un esclavo llevado por la compañía holandesa de las Indias a Ámsterdam y luego regalado a los duques de Wolfenbüttel, que lo convierten en un fenómeno, digamos, en un laboratorio con dos pies, ¿no? O sea, que quieren saber hasta dónde va a llegar este joven negro y sencillamente va muy lejos. O sea, que hace estudios brillantes, se doctora, se escribe una tesis de habilitación, etcétera, etcétera, y luego va a ser ninguneado por toda la filosofía alemana del siglo XIX. Del siglo XVIII también, Kant, por ejemplo, en el mismo estado de Prusia, en la filosofía, digamos, prusiana, lo ningunea, o sea que no lo acepta. Pero es interesante que en la obra de Clavijero aparece esa figura. Y es algo que me ha fascinado. O sea que hay una sensibilidad específica.
Porque Anton Wilhelm Amo ha sido una figura que sí se conocía, que tenía entradas en los diccionarios universales, claro, como una curiosidad también, por cierto, pero también un Blumenbach, por ejemplo, le dedica textos, o también un Henri Grégoire, en su De la Literature des Negros, le dedica 5 páginas. Entonces me parece muy importante, muy significativo, y nadie ha trabajado sobre eso hasta la fecha, que aparece la figura de Amo en la historia antigua de México, de Clavijero. Es decir, Clavijero se da cuenta de que ahí hay algo. Y es una sensibilidad que está a flor de piel en alguien que sabe lo que significa un discurso hegemónico, etc. Y además tiene es un elemento más, el hecho de que Anton Wilhelm Amo había escrito en latín, en un momento cuando la filosofía alemana empieza a escribir en alemán, ¿no? En ese mismo momento él da vuelta atrás para que pueda ser leído en otras latitudes, y el latín como un idioma globalizado, ¿no? De la primera fase de globalización acelerada, entonces puede tener acceso a otros públicos, más allá del alemán, ¿no? Parece muy claro. Entonces, es interesante cómo en ese debate, entonces, es un debate acerca de las referencias que entran o no entran dentro del discurso de la literatura de viaje, y que el cambio de perspectivas, que es muy sensible en todos los viajeros americanos, luego a Europa o a otras partes del mundo, entonces es algo que está a flor de piel, que es algo que está muy fuerte, esa conciencia de no, digamos, de no reducirse o dejarse reducir a un mundo de referencias europeas, hegemónicas, ¿no? Para decirlo así. Y entonces me parece que ahí radica buena parte también de la posición de los regiomontanos, tanto de Fray Servando Teresa de Mier como luego de Alfonso Reyes, que también cambia esa dimensión, digamos, de referencias literarias, insertando, por ejemplo, en una obra como Ifigenia Cruel, un mundo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo con el mundo de las culturas americanas, que se insertan dentro de la mitología griega. Otra dimensión, entonces, sería esta, es decir, la dimensión propiamente no del espacio literario, sino de la literatura propiamente dicha, incluyendo el espacio mitológico. Podríamos decir que desde el comienzo la literatura de viaje no es sencillamente una literatura que documenta, que informa, que presenta detalles, que testimonia, sino es una literatura que, por supuesto, también inserta un saber narrativo, un saber, digamos, uniéndolo a una dimensión discursiva, pero el saber narrativo significa que estamos hablando de crear historias, e historias no unilineares como el singular colectivo, la historia, que ha sido creado en tiempos de la Revolución Francesa, el Tribunal de l'Histoire, etcétera, etcétera, como un elemento aparte, se inserta dentro de algo que cambia profundamente la visión a través del vínculo entre, podríamos decir de una forma incompleta, que yo no aceptaría realmente, la ficción con la factualidad. Creo que es imposible entender la literatura de viajes solamente desde el lado de los hechos, ¿no? O sea, creo que estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo sería completamente insuficiente oponer a los hechos las ficciones. Sería demasiado sencillo y bastante absurdo, ¿no?
porque se compenetran, por supuesto. Y la literatura de viajes es el género en el que confluyen pues diferentes lógicas que no permiten reducirlo todo a, digamos, una diferencia entre facts and fiction, o fiction and non-fiction. Entonces hay una entre lo que Genette llama la dicción y la ficción, hay algo que se está creando, que es la fricción, un perpetuo oscilar entre esas diferentes, esos lados, digamos, del modelo bipartito. Y, pero no es suficiente, creo, porque la literatura de viaje se desarrolla como una vivencia, y esa dimensión de la vida a través del movimiento que caracteriza la literatura de viajes me parece fundamental. Entonces podríamos hablar de un triángulo entre lo que el viajero, la viajera, encuentra, entre lo que inventa y lo que vive. Y por supuesto que podemos vivir tanto las invenciones como los hallazgos, ¿no? Lo que encontramos o lo que inventamos, los dos lo podemos vivir. Alfonso Reyes podía vivir, como él decía, el papel de la Ifigenia Cruel, ¿no? en su propia carne. Entonces, por supuesto, también, o como dijo Mario Vargas Llosa, podemos vivir también las malas ficciones, por ejemplo, Bursátiles, ¿no? Y es decir, que vivir no significa que estamos relacionados únicamente con el lado de los hechos, de lo que podemos encontrar, sino de lo que podemos inventar también. Y es una oscilación continua entre estos dos mundos. Es con terror que me doy cuenta que nos estamos acercando ya a las 3, o sea que nos queda como un cuarto de hora, pero creo que, digamos, lo que voy a presentar mañana va a desarrollarlo, dar un paso más también, y por lo menos creo haber logrado cerrar esas dimensiones, que sí hay más, hay una dimensión, por ejemplo, pero van en la misma dirección. Una dimensión cultural, o sea, las referencias culturales, cuáles son las diferentes culturas que entran dentro del relato de viaje. Por ejemplo, cuando surgen las culturas caribeñas de origen africano en el relato de viaje. Es muy tardío, ¿no? Es muy tardío, y entonces prácticamente no solamente se marginalizan, sino se ningunean, se matan por ausencia, como se dice en alemán, es decir, que no aparece, no son puntos de diferencia. Entonces hay una dimensión cultural también en el relato de viaje, o sea, cuáles son las culturas y las diferentes relaciones transculturales que informan la literatura de viajes. Eso sería otro elemento. Y por supuesto también los géneros, es decir, los géneros no solamente literarios, sino los géneros en el sentido del género. Ahí también es muy interesante de qué forma, por ejemplo, el relato del viaje de Flora Tristan es un gender discourse muy contrario a, y eso me parece digamos, la gran invención en Vargas Llosa, en el país paraíso, en la otra esquina, con el gender discourse de su nieto, Paul Gauguin. Y donde el papel de la mujer aparece de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces es muy interesante también con hemos tenido un proyecto sobre mujeres viajeras al Caribe desde el 18 hasta principios del 20, y es sumamente interesante cómo, digamos, de qué forma no es sencillamente un contradiscurso, sino mucho más complejo. Porque este discurso dominante de los viajeros que viajan al Caribe se toma en cuenta,
pero se transforma. O sea que no es un transfer inocente, sino es una transformación al mismo tiempo. Es mucho más complejo que un contradiscurso. O sea que existe esa necesidad también a nivel de la dimensión genérica, de la dimensión del género, digamos, tomar en cuenta ese desafío de otro discurso falocéntrico, si lo quieren, que ha caracterizado durante mucho tiempo la literatura de viajes. Bueno, habría mucho más que decir, pero quisiera dejarles también, bueno, que digamos, se impregnen un poco también de la belleza de muchos viajes, digamos, configurados en sus movimientos, en ese cuadro y con esa idea abrir la discusión. Y les doy muchísimas gracias ya por su atención. Muchas gracias. Sí, pero podemos. Gracias. Bueno, podría decir algo sobre la historia vectorial de las crónicas de Martí, porque Martí yo diría que es un océano, es un mundo en donde encaja muy bien la teoría suya del fractal y de la historia vectorial. ¿Podría adelantarnos o decirnos algunas cosas sobre Martí? Sí, es un placer. No sé si tiene 2 horas más, pero entonces, claro, el mundo de Martí es un mundo transarcipiélico, por sus mismos viajes por Europa, por su misma situación en otra isla luego, en Manhattan, y por sus viajes, sus diarios de campaña, que, digamos, ponen en tela de juicio su concepción de discontinuidades. Uno de los pasajes que más me fascinan en los diarios en los relatos de viaje, en los diarios de campaña, es el momento de la llegada, ¿no? O sea, que siempre, todo momento de una llegada en un viaje es un momento altamente sematizado. O sea, tiene una larga tradición literaria, o sea que hay diferentes formas como se puede poner en escena ese momento de la llegada. En Martí es el momento del salto. Salto quiere decir de lo discontinuo también. Es un imaginario de un isleño también, de un cubano. Porque cuando se acerca en una situación bastante, bastante dramática, en esa llamada guerra de Martí, ¿no? Cuando Martí entonces llega ahí, salido de un barco comercial alemán llamado Nordstrand, que pasa por esa ruta, entonces, bueno, tratan de alcanzar las tierras cubanas por Oriente. Y entonces hay en esas descripciones escalofriantes que son muy martianas, y únicamente martianas, la luna sale roja por debajo de una nube. La luna salada. Salto, punto. Dicha grande. Esa discontinuidad de pasar de una fase de la vida a otra, de una especie de movimiento continuo de exiliado, ¿no? que se sentía Martí, como digamos volver a una patria que prácticamente no conocía, ni siquiera hablando del Oriente. Entonces, es un relato de viaje, pero un relato de viaje con una densidad lírica, poética, extremadamente elaborada. Y esa densidad le permite construir un mundo. Él tiene una visión del mundo en la que las Antillas tienen una importancia extremadamente importante. No solamente por ser el espacio más densamente globalizado que ha conocido la historia de la humanidad, porque el Caribe, como muy bien lo sabía Martí, iba a tener un papel, bueno, tenía un papel importantísimo en la primera fase de globalización acelerada, en la segunda fase de globalización, y ahora, gracias a Martí, en la tercera fase de globalización acelerada, frente a Estados Unidos. O sea, la potencia colonial de la primera fase, pero también la de la tercera fase, los Estados Unidos, ¿no? España y los Estados Unidos. Entonces, el salto. Y ahí es interesante de qué forma, entonces, Martí, a través de los movimientos
que describe su diario está dando como una especie de clave para entender de forma hermenéutica el destino tanto de su isla, de su visión y de su misma persona, que luego se disuelve, como muy, muy bien ha dicho José Lezama Lima, en el torbellino creado por él mismo. Esa figura que desaparece entonces en Dos Ríos, el 19 de mayo, y donde al finalizar pues, su diario de campaña, de su relato de viaje, es el viaje también, digamos, de su propia vida, que termina ahí. Entonces, ahí se sobreimpregnan prácticamente, se sobreponen esas diferentes viajes. Viaje de una vida, un curriculum vitae, que termina ahí en Dos Ríos, que describe antes de morir exactamente en esa, en ese sitio que antes ha descrito, con muchas referencias mitológicas que ha descrito antes. Como Martí ha sido también muy joven, se inserta dentro de los viajes, de un esquema de viajes, que muy, muy querido también a Alfonso Reyes. Es decir, él firma una serie de textos como Orestes. Entonces, también ¿no? Es una figura hermenéutica que nos da a entender a través de las figuras, de la figuración de su viaje, el sentido que tiene su vida. Y no por casualidad, Alfonso Reyes entonces luego recorre a Ifigenia Cruel en Tauride, en la isla de Tauride, para poner en escena esa dimensión del exiliado. Entonces, lo que me encanta en los viajes, digamos, en los relatos de viaje de Martí, es exactamente eso, esa densidad poética en la que se sobreimprime, entonces, una pluralidad de viajes, un viaje también que es el viaje de Máximo Gómez, el viaje de la liberación de la isla, una guerra anticolonial, etcétera, con todas sus contradicciones, la página que falta a su relato de viaje, que ha sido arrancada en cuanto a la experiencia de la Mejorana. Y esa página que falta, que también parece muy, muy significativa, ¿no? Que no ha sido arrancada por Martí, eso sí es cierto. Y que a través del movimiento que describe da la llave para entender toda esa figura de Martí. Entonces, salto, dicha grande. Ese desplazamiento que da, que es como, vamos, es escalofriante la belleza de ese análisis, claro, que no lo escribe cuando salta, sino que siempre hay una especie de distancia temporal que permite intensificar. Entonces, los relatos de viaje de Martí, sí, son exactamente eso, a través del movimiento dar a entender un movimiento más general, no solamente el de su propia persona, sino por debajo de la hierba yo creceré, ese Martí que prácticamente ha transformado la isla de una forma bastante... digamos, de largo alcance, por lo menos, que ha tenido un impacto hasta hoy en día. Y me parece que no ha perdido, y no solamente por los viajes, sus viajes, que no ha perdido nada de su actualidad. Entonces, es un modelo, la literatura de viaje martiana es un modelo para armar, es un modelo para entender el mundo del Caribe, para entender su inserción dentro de esas diferentes fases de globalización, pero es al mismo tiempo también todo lo que debe ser la literatura de viajes, un triángulo entre lo que encuentra una costa, lo que inventa un mundo suyo, a donde nunca había, vuelve a un sitio a donde nunca había ido. No conoce el oriente de Cuba, pero es su patria, ¿no? Entonces, vuelve a una patria que desconoce y lo vive. Entonces, ese triángulo entre lo vivido y pues lo encontrado y lo
lo he inventado aquí en el diario de Martí, muy poéticamente densificado, intensificado, vivido y transmitido, ¿no? Sí. Pero si tiene 2 horas más. Como decía esa persona es más bien, como yo trabajo mucho sobre textos muy, muy breves, nanofilología, sobre textos muy breves, y esta noche voy a hablar también en parte sobre textos muy, muy breves, es esa discontinuidad que cuenta y que al mismo tiempo la gente que escribe libros muy largos, es un poco como decía un defensor de los microrelatos, es la gente que se invita y se dirige a un público y dice, por favor, ¿tiene usted tiempo? Por ejemplo, las próximas 3 semanas. Y no quiero pues convertirme en esa figura, sino, ups, perdón, sino terminar mi, bueno, acabar con mi respuesta a su pregunta muy, muy linda.